Gremio. Good evening, teacher. Hello, Dalila. How are you, everyone? Okay, good morning. Good morning. No, good evening. Hey, sorry. Good evening, teacher. Good evening. How are you, Nelson? Very good. Excellent. Excellent. Okay, so let us start. I'm going to check the attendance. It's good to see you. We are in the middle of the course. We only have one week and 2 days left, or 3 days. Three with today, right? Okay, I hope you have practiced. Espero que hayan estado practicando todas las cosas que hemos visto, que ya esté trabajando en la plataforma. Yes. And don't forget to enter to the class. Porque como se los han mencionado, ¿verdad? Tiene que tener arriba del 80% como promedio para poder obtener el diploma. Bien, Ana María Jurado. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto. Present, teacher. Okay. Selena Yasmin. Present, teacher. Excellent. Claudia Margarita. Present, teacher. Thank you. Christian Edwin. Present, teacher. Okay. Dalila Cristina. Present, teacher. Great. David Antonio. Present, teacher. Okay. Glenda Lisette. Glenda. Que ya está, pero casi no se le oye. Jessica Lisette. Jessica. Joven. Jonathan. José Armando. José Pedro. Presente, teacher. Okay. Asael. Present, teacher. Okay. Josué Natanael. Present, teacher. Okay. Carla Yasmín. Present, teacher. Thank you. Carla Xiomara. Present, teacher. Excellent. Laura Noemí. Present, teacher. Great. Nelson Alberto. Nelson. Present, teacher. Okay.
Ovidio, Alexander. Present. Thank you. Pamela, Alexandra. Raquel Saraí. Present, teacher. Okay. Zaida Ivette. Present, teacher. Thank you. Sandra Abigail. Hi, present. Excellent. Sergio Mario. Sergio. No yet. Cindy Guadalupe. And Thelma Yamilet. Thelma. Present, teacher. Okay. Muy bien. Ayer estábamos viendo los colors y estuvimos viendo también vocabulary. Vocabulary related to clothes. ¿Sí? Relacionado con la ropa. Este día vamos a practicar una conversation y luego vamos a trabajar con possessives, possessive adjectives. Okay. This is a conversation. Okay, it is a disaster. Okay. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like. Okay, so here we have the conversation. And do you have questions about vocabulary words? No? You are ready. You are ready to practice. Yes. No los escuché, but I suppose that you are ready. Or no? Yes. Okay. Thank you, Nathaniel. Yes, yes, correct, Nathaniel. Thank you. Muy bien, tenemos por aquí también the conversation. Okay, we are going to make pairs and we are going to practice. Okay, we're going to start with Raquel and Josué. Josué Natanael. Raquel and Josué. Can you start reading, please? ¿Quién soy yo? Pat. Yes. Ah, okay. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. What it's mine, it's a disaster.
Oh no, our clothes are light blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Okay, thank you. Muy bien, como les comentaba, y vamos a hablar este día acerca de los possessive adjectives. Sí, los possessive adjectives se utilizan para referirse a, como su nombre lo indica, a posesiones. Cuando nos corresponden ciertos objetos, ¿okay? Cuando nos pertenecen ciertos objetos. Okay, y por acá tenemos algunas oraciones en donde se han utilizado. Okay, por ejemplo, tenemos our clothes are dry. Okay. ¿A dónde ven otro possessive adjective? Mine. Okay, no, it's not mine. Okay. ¿A dónde más? Yours. Is it yours? Is it yours? Ajá. Y bueno, luego tenemos el mismo mine here. Y entonces, como les decía, nos van a indicar pertenencia, a quién pertenecen los objetos. Y siempre van a ir en correspondencia o de acuerdo a el sujeto. Okay, siempre los vamos a escribir de acuerdo al sujeto que estemos utilizando en la oración. Muy bien, vamos a hacer another reading. Okay, esta sería para Sandra y Nelson. You are going to start, Sandra. I am Pat. Yes. Okay. Pray. All clothes are dry. Where is my new clothes? What color is it? It is white. Sería Pat. White. Mm-hmm. Yes. Nelson? Here's a light blue blouse. It is yours. No, it's not mine. White. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're nice, sorry. Okay, thank you. And the last couple will be Dalila and Marcela. Yo soy Pat, entonces. Yes, Dalila, sí. You start, yes. Gray, or clothes are dry. Where is new blues? Blouse, where is my new blouse? What color it is? It's it. White. A light blue blues. It is yours. No, it's not my. Why it is my is disaster. Oh no, all clothes
are light blue. Here the problem, it changes blue jeans. Who jeans are they? Their name, sorry. They're mine, sorry. Okay, tenemos por acá también, okay, these are the possessives, okay, the possessives adjectives. Y okay, como les decía, van a ir de acuerdo al sujeto o a la persona de sobre quién se está diciendo la referencia o la posesión, de a quién pertenece. Y empezamos siempre con primera persona. I, my. Estos son los que ya habíamos visto. Your, what's your name? Okay. His socks. Her t-shirt. Our house. Their class. Okay. Y... Okay, los possessive adjectives son los que ya habíamos visto, si se recuerdan. Que decíamos que estos indicaban, ¿verdad? O hacían una conexión entre el sujeto, ¿ok? Y el objeto. Y luego tenemos los pronouns, possessives, pronouns, o sea, los pronombres posesivos, que también son utilizados cuando nos referimos a pertenencias. ¿Sí? Solo que en este caso, estos se van a utilizar al final de la oración, si se fija, ¿verdad? Entonces, y en el caso de los adjectives, de los possessive adjectives, estos se van a utilizar en medio. Y aquí tenemos el verb to be, miren, y luego entre el verb to be y el objeto, en este caso, o la pertenencia, acá tenemos los socks, en medio de ellos, después del verb to be y antes del objeto, vamos a ubicar el possessive adjective. His. Okay, his socks. These are his socks. This is my sweater. These are my shoes. Okay. Entonces, está en esta posición. Pero en el caso de los pronouns, de los possessive pronouns, estos siempre se van a ubicar al final de la oración. Así como lo ven acá. ¿Ve? These socks are hers. ¿Okay? Y acá se utilizaría después del verb to be. Y ponemos nuestro verb to be y luego hacemos la conexión. Okay, these socks are hers. This car is yours. That book is hers or his. Okay. Siempre van a ir a the end. Y estos, los adjectives, no. Y los adjectives siempre van a modificar, o sea, obviamente como son adjetivos, van a modificar al sustantivo. ¿Okay? Van a modificar al sustantivo. O sea, a la persona. Mientras que los pronouns, okay, se van a escribir al final de la oración. And aquí en este caso no va a ser necesario
que agreguemos un sujeto, ¿ok? Porque ellos cumplen la función de sujeto en la oración. Entonces, por lo general, utilizamos los possessive pronouns cuando no queremos repetir el mismo sujeto. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver otros ejemplos, pero if I say, this t-shirt is mine, and is my, and these pants are mine. Okay, puedo usar my and mine. Okay, puedo usar cualquiera de los dos. Veamos otros ejemplos por acá. Teacher, han levantado la mano. No sé quién. Quiero ver. Dice Victoria Mirón. Hola, buenas noches, teacher. Regáleme, gracias, Josué. Regáleme un segundo. Un disculpen que interrumpa su clase. Solo necesito unos minutos para brindar unas indicaciones. Ok, a todos los participantes, ¿verdad? Les solicito de la manera más atenta, por favor, hacer el envío del comprobante de manual. Hay muchos que están pendientes y requerimos ese documento con urgencia. A su vez, recordarles que ya estamos recibiendo documentos de reinscripción. Para quienes estén pendientes, tenemos hasta el día de mañana para recibir estos documentos. Estamos armando los grupos y requerimos esta documentación pues para saber si usted dará continuidad a este proceso formativo. Esperemos que contar con todo, ¿verdad? Importante, no se van a procesar documentos de reinscripción a aquellos que tengan pendiente el comprobante de manual, ¿ok? Así que hacer el envío de estos documentos en la mayor brevedad posible. Y la plataforma, chicos, hay algunos que no han completado, no van al día. Requerimos, por favor, que verifiquen todas las secciones, que cada una cumpla como mínimo con el 80% de progreso. Yo sé que ustedes pueden llegar al 100%, ¿verdad? Así que para este jueves estaríamos verificando el progreso ya de la sección 4 y la mitad de la sección 5. Así que, por favor, ponerse al día, trabajar eso y hacer el envío de los documentos. Los estaremos esperando, ¿ok? Así que esas son las indicaciones que yo tenía por darles. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche. Yo tengo una pregunta. Yo quiero preguntar también, opinar. Sí, dígame. Primero la señora Carla que hable. Después voy buenas noches. Con referente a la documentación, yo he mandado unas por correo y otras por WhatsApp también, pero sé de que si por favor me podían confirmar si están por recibido, pero no me han dado. Entonces, para así saber uno también, ¿verdad? De que si se ha mandado, ¿verdad? Para no estar eso con incertidumbre si se envió bien o no. No sé si ahí se nos podrían apoyar. Con muchísimo gusto, Carla. Disculparán, ¿verdad? Que si ustedes ya lo enviaron, pues ustedes hagan caso omiso a la indicación, pues si ya ustedes ya enviaron la documentación correctamente, como ustedes ya saben que se recibe, ¿verdad? Sí, yo voy a dar el dato también a mis compañeros que verifiquen en caso de su documentación y que me le confirmen a usted que me indica que ya hizo el envío y que verifiquen el resto, ¿verdad? De compañeros, pero ya la indicación también es para aquellos que pues saben, ¿verdad? Que no han hecho el envío. Si usted ya lo envió, pues no se preocupe. Igual indicaciones de alguna corrección, pues se la tendrían que hacer saber, ¿verdad? En el mismo correo o también por el WhatsApp. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta que tenga? Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Fíjese que yo hasta ahora llené el formulario de inscripción que es como en línea, el que nos mandan para sola en línea. Uh-huh. Decía que era hasta para el 6 de marzo. No hay problema que lo haya llenado hasta ahora. Ok, Josué. El de reinscripción llenó en línea. Cabal, donde nos piden. Sí, no se preocupe. Se preocupe porque igual yo voy a dar el dato de su caso, pero me han dado hasta el día de mañana para que completemos con este proceso, ¿ok? Así sí, que igual el muchacho que me está dando información me dice que la última fecha, la límite de inscripción es para el 16 de marzo, o sea, sería
Vaya, ¿verdad? Sí, sí, se movió. Es que es por eso, precisamente, ¿verdad? Al haber pendientes, pues tuvimos que mover fechas. Por eso es importante, ¿verdad? El cumplimiento de cuando se les brinden fechas, que por favor respetemos ese periodo para que no se haga más largo el lapso de tiempo, ¿verdad? En este proceso. Así que no se preocupe. Okay. Si usted lo llenó, parece, pero todavía le cuenta, Josué. Ajá, igual. De todos modos, mañana voy a enviar el de mi NIT, mi DUI y la ficha completa. Ok, perfecto. Okay. Completemos el proceso porque procesos incompletos, ahí sí no me lo podrían tomar en cuenta, ¿ok? Completemos todo lo que se les solicita para que estemos al día con eso y sí se les pueda tomar en cuenta, porque si llenan unas cosas o envían una parte, pero no está completo, pues ahí sí no se les puede inscribir, ¿verdad? El siguiente módulo. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de solo no se escucha cortado, ¿no? El participante David Erazo, no le escucho bien, David. No sé si yo tengo el problema o alguien más también escucha cortado a David. No, también sí escucha cortado. Que lo escriba mejor en el chat. Ajá, y después que le dé. Y que después nos los indique. Sí, sí, con gusto. Igual la teacher nos puede hacer saber si alguien más, ¿verdad?, presenta algún inconveniente, ¿ok? Ya no les interrumpo su clase porque ya les quité varios minutos, ¿ok? Disculpe, muchas gracias. Solo quería hacer una pregunta, disculpe. Dígame, no se preocupe. Dígame. En el caso mío, fíjese que yo me integré a las clases hasta el día de ayer porque tenía problemas de salud con mi hijo, entonces estábamos en el hospital. Entonces hasta ayer me pude integrar. Hay un joven que me está dando las indicaciones, pero no sé si sigo con él hablando para lo de la reinscripción y algunos. Así es, Marcela. Así es, como usted lo indica, su proceso, ¿verdad? Tras lo que usted ha comentado, si usted ya tiene una persona que me le brinda seguimiento, pues él ya está sabedor de su caso y siga las indicaciones que él me le brinde, ¿ok? Para su proceso de reinscripción, no se preocupe. Todos tienen un gestor, ¿verdad? Que me les apoya. Igual cualquier inconveniente ustedes escríbanle, nosotros estamos para ayudarles y solventarles, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo, pasen feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Ya huele a graduación, ¿no? A su primer diploma. Ok, muy bien. Vaya, ¿qué es lo que entienden o lo que no entienden de este tema de los possessives? O sea, ¿qué es lo que entienden? ¿Para qué se utilizan? Háganme un resumen. Como para indicar algo de posesión, por eso se llama posesivo. Ok. Para indicar que algo es nuestro cuando estamos en una conversación, por ejemplo, alguna blusa, si está otra compañera con nosotros, hacerle saber que esa es nuestra. Ok. Y con respecto a la posición en la oración, ¿en qué posición la vamos a ubicar? Los adjetivos posesivos serían al principio, ¿sí? Espérame. Sí. Los adjetivos posesivos serían en medio de la conversación y los pronombres posesivos serían al final de la oración. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre un adjetivo posesivo y un pronombre? ¿O por qué tengo que tener un adjetivo y un pronombre? O sea, ¿por qué hay dos? ¿Por qué no puedo utilizar uno solo? Sí, ya logramos uno. Igual voy a compartir.
Sería como de que el adjetivo posesivo solo es como que complementa al sujeto. No sé si me estoy explicando bien. Complementa al sujeto. El adjetivo posesivo. Lo reemplaza. Lo reemplaza. Ok. ¿Seguras? Sería al revés. O sea, digamos que sí, puede reemplazarlo, pero no es como su función principal. Entonces, por lo general, cuando utilizamos ya sea los possessive adjectives o los possessive pronouns, por lo general traemos una oración previa en donde hacemos mención de la persona, del sujeto en la oración. Por ejemplo, veamos la conversación. El ejemplo que estábamos escuchando. Muy bien. Primero, bueno, dice, our clothes are dry. Okay. Where is my new blouse? Okay. Acá, en ninguna de las dos, está utilizando un sujeto, sino que está implícito, ¿verdad? Y tenemos our, está reemplazando a nuestra ropa, ¿okay? Como plural, en my, en singular y en primera persona. Vaya. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, este otro. Here's a light blue blouse. ¿Okay? Aquí está estableciendo ya el objeto. Y luego está siendo reemplazado de blue blouse por it. Porque le pregunta, is it yours? Y luego está agregando o complementando con un posesivo. Que está utilizando primero un pronombre y luego un possessive. ¿Okay? Entonces el it me va a sustituir a la blue blouse, porque ya no estoy diciendo nuevamente, is this blue blouse yours? ¿Okay? Sino que estoy diciendo, is it yours? Una forma más corta para no tener que volver a repetir la información de que acabo de decir. Entonces, eso nos evita que sea algo repetitivo y por eso se pueden sustituir o, como decíamos, van implícitos, ¿verdad? Van implícitos los sujetos. En el caso de los pronouns. Y luego tenemos, no, it's not mine. ¿Ok? Y aquí lo tenemos al final, ¿verdad? Y ya no sería my, porque si yo utilizo my, tendría que ponerlo en medio, ¿verdad? Y no al final. Cuando el objeto, okay, va al final, entonces tengo que utilizar el possessive pronoun, mine. O sea, digamos que ambos se utilizan para lo mismo, para indicar posesión, pero va a cambiar de posición y tienen que tratar de recordar un poquito de las reglas que mencionaba en el video también, que esa parte ya no se las puse, de lo de las reglas,
pero los que estuvieron viendo la plataforma y trabajando en ella, ahí mencionaba al menos dos reglas de cuándo los van a utilizar. Quiero ver. Ajá, vaya. Ahí les ponía el bueno, let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. Okay, entonces aquí le da un ejemplo de cada uno. ¿Verdad? Aquí le da un ejemplo de cada uno. Uno utilizando el adjective. Okay, y aquí le hace mención de dónde, de la posición del objeto. Mire, socks, umbrella, car. Okay, esos serían los objetos. Okay, y los objetos, como están al final, antes del objeto, okay, yo voy a poner el adjective. O sea, tiene, porque el adjective siempre va a modificar al objeto. O sea, siempre tiene que ir relacionado junto al objeto. ¿Okay? No los puedo separar. These are his socks. This is your umbrella. ¿Okay? Cuando es adjective, va junto al objeto. Y en el caso de el siguiente ejemplo, okay, mire, el objeto lo tenemos antes, luego utilizamos el verb to be y al final utilizamos el pronoun, okay, the possessive pronoun. Okay, these socks are his, que sería el equivalente a la primera oración. These are his socks. Okay. This is your umbrella. El equivalente sería this umbrella is well, in this aquí ha cambiado sujeto, ¿verdad? Porque en el primero this is your umbrella está utilizando segunda persona. Pero acá lo ha cambiado por primera persona. This umbrella is yours. En el caso de la segunda persona, solo se modifica la S. Hey, this is your umbrella. This umbrella is yours. Con S al final. Esa sería la diferencia. And this is her car. Y su equivalente, this car is hers. Igual acá. Her y hers. Okay, agregamos la S. Vaya, vamos a hacer preguntas. Dijo que en segunda persona se ponía la S, ¿verdad? Sí, también en tercera persona. Ah, ok. Her, en her, hers. You, yours. No sé si está. Ajá. No question. Y your, yours. Es el mismo, solo que agregamos la S. His, his. Ese sí se mantiene. Here, hers. Our, ours. Their, theirs. Y esos son los que van a ir al final. Vaya, como no hay preguntas. Let's do the examples. No questions? Not right. No. Okay. Muy bien, le voy a poner algunos ejemplos acá. Y usted me va a hacer el equivalente.
Maya, type the equivalent. Escriba la otra forma. Ahí está el primer ejemplo. Excellent. Hey, Jonathan, you can make it. Excellent. Okay. Ahora vamos con otro ejemplo. Okay, type the equivalent. Christian, are you sure? Bien, aquí ya vi algunos que se confundieron. Okay, Christian, you have to correct this sentence. Okay, these are her socks. Yes, Andrea, correct. These are Sarai. En este caso, tendría que ser her sin la S. These are her socks. Hers solo lo vamos a utilizar al final, cuando sea cuando vaya al final. These are her socks, correct, Claudia. These are her socks. Okay, Jonathan also. Thelma, capital letter. These are her. Igual, Selena iría sin la S. Hers, no, porque ese va al final. These are her socks. These are her socks. Igual, a ver. Okay. These Zaida están al revés. These hair are no. These are hair. These are hair. Socks. Igual Nathaniel. These are hair. Me puso dos veces hair. These sí, hair. Me equivoqué. Puse dos veces hair. Okay. Vaya, el último ejemplo. Vamos a ver quiénes pueden hacer este ejemplo.
Hurry up. Are you sure, Nathaniel? ¿En serio? ¿Sí estás seguro? Yo sí. Yo pensé que sí. Hasta ahorita quiero ver. Solamente hay una respuesta correcta hasta ahorita. ¿Cómo que hair, David? Carlos is a boy. Hair es para niñas. Ok, dos correctas. Ok, ya la agarraron. Yes. This wallet is his. Okay, this wallet is his. Uh-huh. Muy bien, vaya. Let's do the examples from the... A ver, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo va la claridad? 80%, 70%. Ah, la risa de Raquel me dice 50%. Ajá, Nathaniel. Es que ya le agarré, ajá. ¿O sí? Sí. O sea que el nombre propio se sustituye por... ¿Por qué? Por pronoun, ¿verdad? Por adjective. ¿O por qué era? Por adjective, ah, eso. Ajá. Okay. Yes. Ok, muy bien. Hagamos entonces los ejemplos que tenemos ahí. Sería el exercise 4.6. Okay, complete the conversations with the correct word. Is this Jennifer's hat? Y aquí en la pregunta nos da el nombre y nosotros en la respuesta podemos sustituir en algunos casos el nombre propio. Okay, y dice, no, it's not hers, o sea, no es de Jennifer, no es de ella. Y luego la respuesta, Dalila, my o mine? My. Again? My, el primero. ¿Segura? It's mine. Mine, porque va al final. Como va esta, dijimos que la íbamos a utilizar con el objeto, a la par del objeto. Y en este caso no tenemos objeto acá. Entonces vamos a utilizar solamente el possessive pronoun. Y number two. Carla, valiente. Are these your or yours gloves? Yours, teacher. Segura. Your. Are these your gloves? Aquí sí tenemos el objeto, ¿eh? Entonces, vamos a utilizar el adjective. Key number... Next, todas tienen number two, I don't know, to B, to A, to B. No, they are not. Marcela, my or mine gloves? Sería my. My gloves. Let's ask Sally. Okay, Thelma, maybe. Hair gloves. Okay, Christian. Hairs.
Este. Ese. ¿Sí? ¿Segura? Tenemos aquí el objeto. Vaya, recuerde que cuando lleva la S, hers, yours, va a ir al final, es lo último en la oración, cuando lleva la S. Entonces, en este caso, como tenemos gloves, eso es la última palabra, entonces no puede ser ese, sino que tendría que ser hair, yeah. Hair gloves, porque va relacionado directamente con el objeto. Okay, Christian, next. Sería was. Whose. Whose. Okay, whose t-shirts are these? Okay. Are they Julius and Pat's? Julius and Pat's. Selena, no, they're not. They're. Their t-shirts, correct. Sandra, but these socks are they? Are they? Theirs, okay. Claudia, and these shorts are. Yours. Yours, correct. Okay, Jonathan. Hey, these are ours. Seguro. Our. Our. Okay, our clothes. Okay, these are not our clothes. And the last one, Asael, you're right. Our. Our are over there. Okay, and yes. Esa sería una excepción. Yes, you're right. Ours are over there. Porque acá se está refiriendo en sí al object. Entonces, aunque no lo menciona, si se fijan, no. O sea, lo está sustituyendo. Y okay, no lo menciona. But. Quiero ver. Our. Quiero ver. Let's try. Que en este caso, aunque no va al final, pero si se fijan, no tenemos el objeto como en los otros casos. O sea, no menciona el objeto, sino que está fungiendo como pronombre, no como adjetivo. Porque no tiene, o sea, está sustituyendo. Entonces, por eso vamos a utilizar ours, aunque no esté al final. Pero si usted ve, el adjetivo va siempre relacionado con el nombre. Entonces, tendría que mencionar clothes o el objeto del cual está hablando. Pero en este caso, como no está, okay, sería ours. I don't know if it is clear. Está claro este, ¿por qué? Bueno, y los demás. Lo que yo entiendo es que siempre que nos refiramos al objeto,
pero en ese caso, pero no lo pongamos como el nombre o no lo estemos mencionando, uh-huh. sí utilizaríamos agregarle la S. Uh-huh. Yes, correct. Y cuando sí lo menciono, si se fijan, cuando tenemos el objeto, lo utilizamos con, lo complementamos con el adjetivo. Okay, my, you, here, his. Okay. Questions? Preguntas? No. No? No question. Very clear. That's great. Okay, esto con más ejemplos, van a tener un poquito, van a ir teniendo ustedes un poquito más de claridad con respecto al uso. Okay, lo último que quería mencionarles es esta parte de pronunciation, okay, que les va a servir no solamente para este tema, sino para todas las palabras que contengan estos fonemas. Okay, tenemos la diferencia entre la S y la SH. Okay, que es diferente el sonido con la, nosotros podríamos decir, ah, es como una CH, pero en realidad la pronunciación es diferente. Okay, estos tres sonidos tienen a different pronunciation. Okay, S is the same, right? Suit, talks, cars. Okay, aquí con lo que tienen que tener cuidado es para que su pronunciación se oiga mejor. Algunas personas, salvadoreños por lo general en su mayoría, solemos agregar una E al inicio de ciertas palabras que, valga la redundancia, empiezan con S. ¿Okay? Y decimos, por ejemplo, scarf, es cool, y no es con la E. ¿Okay? Sino que tienen que empezar de una sola vez con el sonido. Scarf, no decir scarf, es cool, no. Scarf, school. Entonces iniciamos directamente con este sonido. Cuando queremos sneakers. Yes, sneakers, cabal. Típico ejemplo, thank you. Y luego tenemos este otro, el de la SH, que suena sh, no. Y si escuchan, es diferente. Este es el de chocolate. Okay, esta es la Ch de nosotros. Ch, ch, la de chino, Chinese, cheese. Okay, pero la SH suena como cuando lo están callando. Sh, es diferente. Es como más fluido. Es más pequeño, más cerrado. Menos golpeado que la Ch. Ch. Entonces, y esta es okay, shirt, short, shoes. Okay, so a ver, we have 2 minutes. Vamos a ver. Ovidio, read the sentence number one, please. This one. This is Sandra's new shirt. Shirt, okay. Shirt. 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 Okay. Number two, Laura. These are some purple shoes. Not choose, no, shoes.
como cuando está arrollando bebé. Shoes. ¿Otra vez, Laura, again? These are some purple shoes. Okay, that's better. Glenda, number three. Tiene problemas con el micrófono, creo, no se lo escucha. Carlos, number three. Again. Where are my shoes and socks? Socks. Okay. And Jose Pedro, number four. Shirt. Blue. Okay. Muy bien. Esto sería entonces para con respecto a la pronunciation. Try to practice. Trate de practicar. Para nosotros es como un poquito difícil porque estamos acostumbrados a pronunciarlo de manera diferente. But try. You have to practice. What happened, Nathaniel? No había leído. Shirt suena como short. Yes. Sí. Ajá. Pero no, short. Es que es mínima la diferencia, pero, o sea, tienen que como que hallarle, como dice Nathaniel, ya leí. Tienen que hallarle, ¿ok? Only let me check. Los que no habían venido, if you are here. Cindy. Sergio. Present. Ok. Pamela. ¿Y por qué como dudando, Sergio? Como cero, no sé. José Armando. ¿No? Ah, Jonathan, al final, yes, ¿verdad? Sí pudo entrar. Yes. Ok. Jove, Jessica. En Ana María. No. Okay, so that will be all for today. Tomorrow we are going to continue with the topic. Remember to work on the platform. Trabaje ya, al menos ese ejercicio que hicimos, me imagino que ya lo hicieron. Pero si por casualidad de las casualidades no lo han hecho, do it. Okay, está relativamente easy. Muy bien, see you tomorrow. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye, Sandra. See you.